¿cómo está? Le saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Es el pronóstico del tiempo para la región para esta Semana Santa. Pues regresa el calor intenso, una nueva onda cálida acá en Semana Santa. Vamos a tener temperaturas que van a estar superando de nueva cuenta los 40 grados Celsius desde mediados de semana, incluso desde antes. Incluso en algunas zonas también podríamos estar cerca de los 42, 43 grados Celsius. Tal vez va a ser una onda cálida no tan intensa como la anterior, pero sí va a estar prevaleciendo todo lo que era Semana Santa, incluso parte de la próxima semana. Así que a tomar precauciones porque va a haber mucho, mucho calor en el transcurso de los próximos días. Esa es la carta de pronóstico para este lunes 11 de abril. Pues vamos a tener pues una circulación anticiclónica sobre toda la región, generando tiempo estable. Todavía algo de fresco al amanecer y por la noche, algunas brisas frescas que irán disminuyendo con el paso de los días. Tiempo estable, poca probabilidad de lluvias, posiblemente nada más en el centro del país se presenta algo de lluvia, y en los países del norte de Centroamérica. Para este lunes las temperaturas máximas estarán alcanzando entre los 33 y 39 grados Celsius en el estado de Yucatán, 33 a 40 en Campeche y de 30 a 35 en Quintana Roo. Si a esto le combinamos la humedad que esté llegando del Caribe, podremos tener sensaciones térmicas superiores a los 45 grados Celsius en algunas zonas. Evento de surada moderado, vamos a tener vientos de hasta 30 a 45 kilómetros por hora del componente este sureste en Yucatán, en la misma cantidad de viento en lo que es Campeche, y en lo que es Quintana Roo un poco más fuertes, de 40 a 45 kilómetros por hora en el transcurso de este día lunes. ¿Qué esperamos para el martes y de ahí en adelante? Pues más de lo mismo, una extensa circulación anticiclónica sobre la zona. La entrada de aire marítimo tropical podría generar algunas lluvias aisladas, ligeras, en el estado de Quintana Roo particularmente. No se descarta que incluso se muevan hacia el estado de Yucatán, la parte oriental. Pero por lo mismo que van a ser aisladas y ligeras, van a dejar muchísimo bochorno. Así que pues realmente no van a refrescar para nada en toda la zona. Aquí tenemos esta imagen, cómo este extenso anticiclón va a estar dominando toda la zona en Semana Santa. Vean ustedes cómo en el transcurso de la semana se va a estar posicionando sobre buena parte del país, sobre la península de Yucatán, sobre el norte de Centroamérica, haciendo subsidencia, generando subsidencia y haciendo que no se generen nubes de precipitación. Tampoco ningún frente frío se va a acercar, lo va a bloquear, así que vamos a estar dentro realmente de un domo de fuego, por así decirse, porque va a haber mucho calor. Aquí también el pronóstico de vientos, si ustedes se van a navegar, vientos del componente este, sureste y sureste, como les había comentado, con velocidades que pudiesen alcanzar cuando mucho los 50 kilómetros por hora en el transcurso de la semana, con rachas más fuertes, evento de surada moderado en las costas de Yucatán, Campeche principalmente. Así que pues hay que tomar precauciones por esto de la surada que va a haber en la región. ¿Qué tanto van a llegar a subir las temperaturas? Pues se prevé que de miércoles a viernes sea cuando tengamos las temperaturas más altas en la región. Y fíjense ustedes, para el estado de Yucatán, valores hasta de 41 grados Celsius en la zona de Mérida, en 40 grados en la zona de Ticul, igual en la zona centro del estado, de 39 a 40, más hacia el occidente podría ser que se alcancen valores hasta de 42 grados. Hacia el oriente, 37, 38, en lo que es el estado de Campeche, pues ahí como siempre más calor, la zona norte del estado de Campeche hasta 42 grados o más, la zona de la ciudad de Campeche 41 grados, igual Escárcega 41, ya para Quintana Roo entre los 33 y 37 grados Celsius, más hacia el interior, es donde se va a sentir más calor, mientras que en la zona de la Riviera Maya, en la zona de Cancún, 33, 35 grados Celsius, también se va a sentir calor, más sensación térmica por el bochorno. Así que pues vamos a tener una Semana Santa bastante calurosa. Tomen sus precauciones, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores Heladerías Zairis, Pinta con Confianza, Pinta con Verel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.